Sábado xoga o Obradoiro e faino a domicilio en Badalona ante o Juventud, un partido para que, para o que é dúbida, Virutis, con problemas nun xeonllo, arrastra tamén molestias cartal nun nocello. Confías en a recuperación de Albert Oliver. O Obradoiro só gañou 2 dos últimos 15 partidos. Moncho Fernández admite o prexuicio causado polas lesións e tamén pola Covid, pero confía en que o equipo saiba repoñerse. Es una temporada compleja por todo esto que has dicho, ¿no? Las lesiones nos han hecho mucho daño desde el principio. Creo que hemos sido el equipo que ha sufrido de forma más agresiva la COVID, ¿no? Entonces, bueno, sabes que no soy una persona que se mire demasiado atrás todo el tiempo, ¿no? Intento mirar para adelante, sí, lógicamente analizamos lo que ha pasado y cómo podemos mejorar, pero nuestra vista está puesta en el futuro, ¿no? Laurinas Beliauskas asinou 10 puntos na última cita ligueira contra Baskonia. O lituano recupera sensacións co aro que necesita todo o equipo. We're gaining back our confidence, every player feels better and I think we need to just keep shooting and we'll make the shots and that's simple. Obradoiro afronta un choque importante en Badalona contra o Juventud e co obxectivo urxente de cortar de raíz unha racha negativa e preocupante. Los santiagueses só gañaron 2 dos últimos 15 partidos disputados. I'm feeling very positive. We're improving and looking back when we had quarantine, when we got COVID, we have been improving every week and I think we have the best chances now to win the game. As lesións e o xogo errático das últimas xornadas levaron o Obradoiro a 5 derrotas consecutivas. Unha dinámica difícil de soster.